Cada año, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados a este consumo. La epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. El objetivo primordial del Día Mundial sin Tabaco es contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras no solo de esas consecuencias devastadoras para la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan del consumo de este producto. Este 2013 se busca obstaculizar o anular la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.